amigos, bienvenidos a, a ¿Qué se juega? Soy Edco y aquí estamos, claro que sí, con el cuarteto de la siesta, a saber, Luke Robinson, William Yorick, Gloria Goldberg y Amanda Sharp que están dispuestos a adentrarse en las tierras del sueño para vérselas. Con himnos. ¿Y dónde sucede todo esto? Pues en una partida a Eldritch Horror, claro que sí, ¿dónde si no? ¿Dónde si no podíamos enfrentarnos a esta historia tan bizarra en la que cuatro investigadores tenemos un sepulturero, un soñador, una escritora y un estudiante, que hace novillos, que dice que deja los estudios para dedicarse a investigar, se van a enfrentar a un primigenio que es el señor del sueño? Muy bien, antes de continuar con la partida acá, porque ya estamos listos para empezar, en el vídeo anterior vimos la preparación, vimos cómo funciona un poco el tablero secundario de las Tierras del Sueño, que lo tengo por aquí, y aquí tenemos nuestros cuatro investigadores. Algunos espectadores me lo habéis dicho. Os voy, a, os voy a confesar una cosa. Estoy estrenando esta expansión con esta partida acá, ¿de acuerdo? Así que será la primera vez que lo juegue. Y un par de espectadores me llamasteis la atención sobre un tema y una pequeña regla que se me pasó, y estáis en lo cierto. Y esto afecta a nuestra preparación. Por suerte, nos hemos dado cuenta antes de empezar la partida acá, así que lo voy a corregir ahora y ya empezaremos eh, bien, sin fallos ni nada por el estilo. Muy bien. Las reglas nos dicen que donde haya una puerta onírica, ¿os acordáis que tenemos tres lugares con tres puertas oníricas? Tenemos una en Tokio, una en Estambul y una en Arkham, por supuesto. Las reglas nos dicen que cuando se fuera a generar un portal en un espacio con una puerta onírica, en lugar de generar el portal ahí, lo generamos en el lugar de la Tierra de los Sueños que esté conectado. A ese, a ese portal, ¿de acuerdo? A esa ciudad. En este caso, Arkham, si os acordáis, tiene un portal onírico conectado a la luna. Así que este portal de aquí, ¿de acuerdo? Aparece en la luna. Pues lo traslado aquí a las tierras del sueño. ¿Qué pasa? Que por supuesto, el monstruo que aparecía con el portal, también lo tengo que traer aquí con el portal original, a la luna, digamos, ¿vale? Y solo nos falta una cosita más. La pista sí que se genera en Arkham. Eso sí que no hay problema, ¿de acuerdo? Pero si os acordáis, el bueno de Luke Robinson empezaba la partida. Eh, en una localización donde hubiera un portal. Claro, ahora el portal ya no está en Arkham, sino que está en la luna. Así que tenemos que llevar al bueno de Luke Robinson, que se va a pasar media partida sobando aquí en las tierras de los sueños. Pues lo vamos a tener que trasladar hacia allí. Lo pillo y venga, para la luna que se va, para la luna que me voy. Bueno, pues ahora sí que ya estamos listos para empezar, ¿eh? Tenemos una pistita aquí en Arkham, tenemos a Gloria Goldberg lista para conseguirla si queremos. Ahora acordémonos, por ejemplo, que tanto Amanda Sharp. Como Gloria Goldberg, como incluso el propio Luke Robinson, ¿de acuerdo? Pueden eh, pasar de un tablero a otro sin gastar una acción. Porque recordemos que todos los lugares que tienen una, una puerta onírica están conectados por una ruta local eh, que, no, que no necesita una. que no nos requiere una. una acción de movimiento para transitar por ella. Pero solo se puede hacer una vez por ronda. Luke podría volver a Arkham, Gloria podría ir a la luna, y en este caso. Eh, Amanda podría ir al mundo subterráneo, que es eh, la localización de, los, eh, de la tierra de los sueños, que está conectado con Estambul. Aquí tenemos a William Yorick en Sydney, que por, eh, por supuesto si quiere ir a la tierra de los sueños puede ir a Tokio para conectar con la desconocida Kadaz. O tenemos una regla también. También hay una regla que nos permite, si estamos en cualquier lugar del tablero principal, de acuerdo con como podría ser el caso de William y orica ahora mismo, cuando hagamos la, eh, la acción de descansar, podemos o gastar una pista o hacer una tirada de cabezón menos uno y si la pasamos, nos vamos directamente a el Bosque Encantado, de acuerdo que digamos es la puerta de entrada a la Tierra de los Sueños desde cualquier otro lugar que no esté conectado eh, a través de estas puertas oníricas. Así que acordaos, si estamos aquí en cualquier lugar que no esté conectado con una puerta, cuando hagamos un descansar tenemos dos opciones. Gastar una pista y vamos directamente o hacer una prueba de cabezón menos uno. Si la pasamos, podemos ir directamente, pero siempre entramos en el bosque encantado. Muy bien, pues dicho esto, vamos a tener que empezar, ¿no? Eh, tenemos al investigador jefe que es Luke Robinson. Acordaros que estas cosas se pueden mezclar un poco entre juegos. En el Horror, eh, el investigador jefe empieza y luego todo, eh, digamos que en el sentido de las agujas del reloj, vamos a seguir haciendo nuestras acciones y luego también haremos. De la misma manera, los encuentros. Así que haremos Luke, William, Gloria y Amanda. También acordaros que al final de cada fase de mitos, la ficha de investigador jefe la podemos dar a quien queramos. No tiene por qué ser William, no tiene por qué ser eh, el que va después en, en, en la ronda de, de orden, digamos, ¿vale? Así que de momento empieza Luke, que ya dijimos que sería nuestro máster de la Tierra de los Sueños, que para algo es el soñador, y luego eh, haremos William, luego haremos Gloria, luego haremos Amanda y veremos qué nos conviene. Así que venga, vamos para adentro y empezamos ya a las Tierras del Sueño. Bueno, quien más, quien menos, todos ya sabemos jugar a esto, pero como siempre, al ser el primer turno, voy a hacer un repaso rápido. Recordad que ahora nuestros investigadores, en la fase de acciones, cada uno tiene dos acciones, ¿de acuerdo? No se pueden repetir. Las acciones son viajar, que es moverse a un lugar adyacente, prepararse para viajar, que es pillar un billete de tren o de barco, dependiendo del tipo de rutas que eh, estén conectadas con nuestra localización, si es una ciudad. Ahora no estamos en una ciudad, así que no lo podemos hacer. Podemos adquirir apoyos, que es realizar una prueba de influencia para obtener apoyos de la reserva que preparamos en el vídeo anterior, podemos concentrarnos para obtener una ficha de concentración, podemos hacer un intercambio con cualquier otro investigador que esté en nuestro lugar o podemos hacer acciones de componente que son acciones de cartas o que estén en nuestra tarjeta de personaje. Muy bien. Pues ahora no hay muchas cosas que podamos hacer. La verdad es que no me interesaría mover a Luke porque quiero intentar liquidar este sectario. Recordemos que este sectario, con la tirada de horror, si, lo, si la pasamos, ya lo podemos liquidar. Y Luke va bastante bien ahí. Está el hombre pegándose una siesta guapa y este sectario no lo va a ver venir. Y luego intentaremos cerrar este portal. ¿De acuerdo? Recordad que tenemos que intentar cerrar portales. Entonces, lo que podríamos hacer es eh, concentrarnos. Voy a concentrarme por mi primera acción para, para, ganar, un, para ganar una ficha de concentración. Y sinceramente, ahora poquita cosa ya podemos hacer, porque no podemos, no estamos en una ciudad, así que no puedo pillar un billete para viajar, no puedo adquirir apoyos porque solo se puede hacer en las ciudades, no me interesa moverme, no puedo descansar porque estoy a tope, así que creo que voy a tener que dejar aquí mi turno. Vamos a tener que dejar a Luke con una sola acción. Recordemos que su acción de componente. Es que se puede mover a una casilla que contenga un portal con el augurio actual. Tampoco lo podemos hacer porque el único portal que tenemos es rojo y el augurio actual es el verde. Así que voy a dejar a Luke Robinson aquí. Y eh, como mínimo el hombre está concentrado para luego intentar superar esta, esta tirada con el sectario. ¿De acuerdo? Pues venga, vámonos con William, que está en Sydney, y con este señor sí que haremos algunas cosas más interesantes. Bien, si os acordáis, William Yorick tiene una acción de componente que es descarta hasta dos cartas de la reserva y a continuación realiza una acción adicional. Esto para nosotros siempre es gratis. Así que aquí tenemos el látigo que nos daría más uno de fuerza durante los encuentros de combate. Esta puedes recuperar toda tu salud y tu cordura inmediatamente, ¿de acuerdo? El seguro privado, pero esta es cuando la ganas. Así que esta me interesa dejarla aquí por si algún por si algún investigador se nos queda medio lelos. Así que voy a hacer esto. Mirad, voy a quitar de aquí el símbolo arcano, ¿de acuerdo? Y ahora William Yorick gana una acción más. Entonces voy a rellenar la reserva y que nos aparece por aquí, fijaros, un investigador de la logia. Es un aliado. Si derrotas a un monstruo durante un encuentro de combate, recupera un punto de cordura. Y obtiene una pista. Hostia, pues nos puede ir muy bien el investigador de la logia, más que nada, porque... Voy a dejar aquí el descarte. Más que nada porque, recordad que en este escenario parece que vamos a perder bastante cordura. Y además, himnos, cuando descansamos, eh, nos permite o recuperar uno de cordura o uno de salud. ¿De acuerdo? Así que si vamos con este señor y hacemos que William pueda ir con él, podemos hacer... Que William se convierta en una bestia. Muy bien. Pues ahora como ganamos una acción adicional, volvemos a tener, perdón, dos acciones. Volvemos para el mapa con Sydney. ¿Qué vamos a hacer? Me parece que, amigos, vamos a mandar a William a Japón. Bien, pues aquí estamos con William en Sydney. Y como vamos a ir a Tokio, ¿qué vamos a hacer? Pues fácil. La primera acción, me preparo para viajar. Compro un billete de barco en Sydney. Por supuesto, estamos rodeados de rutas marítimas. Puedo comprar ese billete. Y ahora voy a moverme. Voy a viajar. Me muevo un espacio. De acuerdo, este es mi movimiento normal, pero ahora gasto el billete de barco que ni siquiera he cogido porque sabía que lo iba a gastar para moverme otra vez por una ruta marítima, perdón, que nos permitirá llegar a Tokio. Bien, estas han sido las dos acciones, en este caso tres, porque sabemos que William eh, tiene esta acción gratis que es ir moviendo la reserva, lo cual nos puede ir bien y nos vamos de Sydney a ver si los zombies nos siguen también a Tokio. Ahora ya estamos en una puerta onírica, podríamos pasar al mundo de los sueños incluso ahora si nos interesa. Porque no nos cuesta una acción, pero de momento no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque estos encuentros de aquí nos permiten derrotar monstruos y nos pueden ir muy bien. Muy bien, pues sería el turno de Gloria. Gloria está en Arkham con una pista, así que tampoco creo que se va a mover demasiado. Pero antes veremos si podemos hacer alguna otra cosita. Bueno, pues aquí tenemos a nuestra amiga Gloria, también soñando cosas raras mientras intenta escribir sus novelas. Pero me interesa no moverla de Arkham, ¿por qué? Porque quiero que intente conseguir esta pista de aquí, ¿de acuerdo? Una vez eh, tenga la pista, con un poco de suerte, luego vamos a las Tierras del Sueño e intentaremos tener nuestros encuentros, por supuesto, para empezar a colocar pistas sobre la carta de misterio que nos ha tocado resolver. Os recuerdo que Luke ya tiene una pista de entrada por la preparación. Así que, de momento, si ganamos esta, ya tendríamos dos. Y luego intentaremos también que Amanda gane la tercera, que es la otra que está en el tablero, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué cosas nos interesa hacer con, con Gloria? Pues mirad, va Vamos a, vamos a concentrarla primero de todo. Hay que intentar aprovechar y concentrarnos. Recordad que solo se pueden tener dos fichas de concentración, ¿de acuerdo? Pero como en esta ronda ya nos hemos concentrado, eh, no podemos volver a hacerlo. Ahora ella tiene una acción de componente que, si estamos en una casilla de ciudad, como es el caso, y en la reserva eh, hay apoyos tomo, puede pillar el que quiera. Ahora mismo no tenemos ningún eh, tomo. En, en la reserva. Así que no vamos a poder hacer demasiadas cosas. Así que sabéis qué voy a hacer. Ya que estoy en una ciudad y no hay monstruos. Recordad que esto solo lo se puede hacer si no hay monstruos. Vamos a hacer una, una tirada de adquirir apoyos. ¿De acuerdo? Así que mirad. La bandejita. Los daditos. Ojo que juez Dredko os vigila. Juez Dredko, tío y el que, el que se porte mal se va al truyo. os recuerdo que tenemos una cárcel para los dados, vamos a tener que hacer una tiradita de influencia, mira, aquí tengo uno calentito, uno calentito y aquí veo muchos unos, veo muchos unos ya antes de empezar ya veo mucho uno, pues voy a coger el 4 y ahora tenemos que hacer una tirada de influencia os recuerdo que por cada éxito que tengamos será digamos un dólar que podemos gastar en la tienda de la reserva tenemos un látigo con un 1 eh, el investigador de la logia cuesta 3, lo veo complicado y vamos a tirar 3 dados que es la influencia de Gloria, de acuerdo, si no sacamos nada siempre os recuerdo que podemos pillar un estado deuda para ganar dos éxitos automáticos de acuerdo pues venga vamos allá venga gloria ¿qué tenemos mira un éxito bueno algo es algo menos da una piedra ¿sabéis qué voy a hacer? vamos a comprar este látigo que está aquí que cuesta uno y se lo voy a dar a gloria para que tenga un más uno en las pruebas de combate bueno esto para ella sería un dos ¿eh? sería un dos tío sabes qué pasa que el investigador de la logia con ella con ella no va bien tío con ella no va bien venga le vamos a dar el látigo a gloria que no se diga y ahora ya pegaría con 2 y vamos a rellenar esto con la pitillera de la suerte. ¿Hay algo más clásico en Arkham Files, amigos, que la pitillera de la suerte? A mí a mí no se me ocurre nada. Una vez por ronda puedes sumar 1 al resultado de un dado cuando resuelvas una prueba. Pues venga. Ya tenemos la pitillera en la reserva. Muy bien, pues esto han sido las dos acciones de Gloria, por supuesto. Nos hemos concentrado, hemos comprado un látigo en una tienda de Arkham. Con un poco de suerte será un látigo mágico. Pues vámonos a Estambul para hacer la última fase de acciones de Amanda Sharp. Bueno, aquí tenemos Amanda, ¿de acuerdo? Estamos en Estambul, es una ciudad sin monstruos, así que voy a adquirir apoyos también. Y ella también tiene una influencia de tres. Pues venga, vamos a tirar los tres daditos. Y a ver si nos sale algo decente. Vamos, Amanda, que tú puedes. La segunda va a ser venir hasta la India para luego intentar conseguir esta piscita de aquí. Venga, vamos con esa influencia. ¡Uy! Fallito total. Fallito total, amigos. Fallito total. Pío la deuda. Pío la deuda. Uh, uno de vosotros se va a ir al truyo, ¿eh? Pío la deuda. Bueno, mirad, que no se diga, voy a pillar una deuda. Las tengo todas, tengo todos los estados organizados por orden alfabético, como me recomendáis mucha gente. Así que vamos a coger una deuda en esta tirada de influencia para adquirir apoyos. Y esto significa, voy a quedarme esta, ya sabéis que por detrás son todas distintas, se la pongo en su bandejita. Y ya sabemos que esto nos otorga dos éxitos en la tirada, con lo cual vamos a hacer que Amanda se quede con la petillera de la suerte, que siempre nos viene bien. Muy bien. Pues vamos a rellenar la reserva con otra cartita que tenemos por aquí. La asistente personal nos da más uno de influencia y puedes volver a tirar un dado cuando resuelvas una prueba de influencia. Siempre va bien, cuesta dos, no está, no está mal. Y ahora, por nuestra segunda acción, nos vamos a mover hacia la India, ¿de acuerdo? Y ahora podremos tener el encuentro de pista. Pues muy bien, eh, ya hemos acabado todas las acciones de todos nuestros investigadores, todos han hecho sus dos acciones. ¿Qué viene? Pues viene la fase de encuentros. Vamos allá. Bien, pasamos a la fase de encuentros y empezamos con el investigador jefe, Luke Robinson. Recordad que ahora podemos tener un encuentro en el lugar donde estamos, con un portal, con una pista, eh, del tipo que sea. Pero, ¿qué pasa? Si hay monstruos, antes tenemos que intentar derrotar a todos los monstruos. Tenemos que tener un encuentro con, con cada monstruo perdón, en nuestro lugar. En este caso es un sectario y es un monstruo bastante mequetrefe. Así que vamos a intentar liquidarlo. Además, porque los sectarios de himnos le van muy bien a Luke Robinson. Yo os diré por qué. Si os acordáis, hay que hacer dos tiradas, primero una de, de horror y luego una de, de pelea digamos pero en este caso con los sectarios si hacemos una tirada de cabezón menos uno que luke tiene un cabezón de cuatro tiraríamos tres dados eh, si superamos esa tirada derrotamos al monstruo porque es un soñador al que liberamos del sueño vale pues lo podemos hacer también os recuerdo que luke tiene una habilidad que es cuando está cuando quiere tener un encuentro de portal ya hay monstruos si gastamos una ficha de de concentración o perdemos uno de cordura, podemos dejar los monstruos apartes y tenerle encuentro directamente. Pero en este caso, creo que nos conviene intentar derrotarlo. Pues venga, vamos allá. Eh, vamos a tener que tirar cabezón menos uno. Os recuerdo, Luke tiene un cabezón de cuatro. Pues vamos a tirar tres daditos y un solo éxito nos basta para pasar la prueba y liquidar al monstruo. Pues venga, vamos, Luke. Vamos, que tú puedes, amigo. ¿Qué tenemos? El 5. El 5, justito, pero pasado. Pues venga, derrotamos al monstruo que vuelve a la bolsica de los monstruos. Y ahora como Luke ha limpiado su localización de monstruos, puede tener un encuentro normal. Y ahora podríamos tener o un encuentro de naturaleza genérico o un encuentro de otros mundos. Voy a hacer un encuentro de otros mundos, que es este mazo de aquí, ya lo conocemos, para intentar cerrar este portal. ¿De acuerdo? Por suerte, este mazo, hasta que no nos digan lo contrario, lo puedo ir mezclando y podemos ir robando cositas así al azar. Así que vamos a ver qué nos toca. Venga, voy a robar, por ejemplo, este de aquí y a ver qué nos dice este... Encuentro de otros mundos. Yugoz. Buah, casi nada tú. Los Migo se niegan a acercarse a la ciudad de pirámides verdes. Haces acopio de valor y exploras esta zona abandonada. Tirada de cabezón. Ni tan mal. Venga, Luke, vamos. Cuatro daditos otra vez. Todas de cabezón con Luke, ¿eh? Todas, todas, tío. Mira, 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 mira. Dos exitazos. Bien, recordemos que esto es un encuentro complejo, ¿de acuerdo? Y como hemos pasado el de arriba, el de color blanco, vamos a tener que hacer ahora el del medio, que es el de superación. Si hubiéramos fallado, tendríamos que hacer el de debajo. Pues, ¿qué nos dicen por aquí? Encuentras un tesoro perdido. Obtén un artefacto. Fantástico. Oyes sonidos que salen de las pirámides y buscas un lugar para ocultarte. Ojete menos uno. De momento, obtenemos un artefacto. Son estas cartas de aquí, como son al azar, pues puedo mezclar un poquito. Y a ver qué nos sale. A ver si nos sale algo, algo realmente potente que nos pueda ayudar durante el resto de la partida. Muy bien, Luke. Así, tío. Sigue durmiendo, sigue durmiendo. La cruz... ¿Cómo se llama esto? La cruz de es tío. Es un objeto mágico. Cuando superes una prueba de fuerza durante un encuentro de combate, mejora tu saber. ¿Bien? Cuando superes una prueba de saber al resolver el efecto de un hechizo, mejora tu fuerza. ¡Buah! Esto mejora nuestro saber y nuestra fuerza dependiendo de lo que hagamos. Pues venga, un artefactito para el bueno de Luke Robinson. Pues bien, ya hemos cobrado un artefacto. Esto significa que podemos seguir resolviendo el encuentro que nos decían que tenemos que hacer una tiradita de ojete menos uno. Vamos, Luke. Vale, el problema del ojete de Luke es que es uno, tío. Y como está dormido, pues no, no ve una mierda. Y es una tirada de ojete menos uno. Serían cero. En Arkham Horror segunda edición no tiraríamos dados, pero en el Derecho Horror como mínimo siempre se tira un dado. Así que vamos a tirar un dadito. También estamos concentrados y podríamos gastar la ficha de concentración, ¿de acuerdo? Para por supuesto para volver a tirar el dado en caso de que fallemos. A ver un momento, ¿Qué nos, ¿qué nos decía esto? Dice, después de que un investigador resuelva un encuentro que no supere, ¿de acuerdo? Así que podremos hacer esto luego, ¿vale? Puede intentar resistir las visiones de himnos. Venga, vamos allá. Primero vamos a tirar el dadito y a ver qué nos sale. ¿Qué tenemos? Un, 2, pues fallamos. Mierda, mierda, mierda. Si superas la tirada, bla, bla. Si fallas, te despiertas sin saber qué ha ocurrido. Obtén el estado amnesia. Pues amigos, Luke se nos queda amnésico, está dormido y amnésico, madre mía. Este, estos vividores, tío. Si es que estos vividores, no sé, no sé, así no se puede. A ver, tengo aquí los estados, mirad, estados amnesia. Aquí tengo cuatro, pues me voy a coger este de aquí, por ejemplo, y se lo voy a adjudicar al bueno de Luke Robinson, que no se va a acordar de nada. ¿Y qué nos dicen aquí? Mirad, cuando realices una acción de descansar, puedes tirar un dado. Si sacas un 5 o un 6, descarta esta carta. Y tiene una retribución, realiza una prueba de cabezón, si fallas, dale la vuelta a esta carta. Bueno, como mínimo, eh, tiramos el cabezón contra la amnesia, que a Luke en principio le va bien, pero ya empezamos, ¿eh? El putadón de momento es que no cerramos el portal, pero lo que sí que vamos a hacer es lo que nos dice aquí el misterio. Después de que un investigador resuelva un encuentro de las tierras del sueño, que es lo que hemos hecho ahora, puede intentar resistir las visiones de himnos, cabezón menos uno. Si supera la prueba puede gastar una pista para colocarla sobre esta carta. Si falla, pierde un punto de cordura y se mueve a una casilla aleatoria. Pues venga, vamos a tirar, tenemos que hacer una tirada de cabezón menos uno. Tenemos la concentración todavía, vamos look, vamos look, vamos look. Mira, el 5, pasadita, pues venga. Una pista a la carta de misterios y ya tenemos uno de cuatro. Muy bien. Aquí ahora yo tengo una pequeña duda, que es después de que un investigador resuelva un encuentro de las tierras del sueño. ¿Esto que hemos hecho era un encuentro de las tierras del sueño? No, era un encuentro de otros mundos, no era un encuentro de las tierras del sueño. Entiendo que un encuentro de las tierras del sueño es uno de estos tres de aquí solo, y no este de aquí. Así que sabéis que recupero la pista, por suerte no he perdido nada, recupero la pista y luego nos iremos para aquí para hacer esto. Yo diría que se tiene que hacer así. Y así es como lo voy a hacer. Pues venga, vamos a seguir con el encuentro de William Yorick. Pues venga, tenemos a William Yorick en Tokio y vamos a probar de hacer un encuentro de Tokio. A ver qué nos dicen. Recordad, buscamos Tokio y nos dicen, pides a los enigmáticos señores dragón que libren al mundo de amenazas potenciales para Japón. Tirada de influencia. Me temo yo que William Yorick tiene muy poca influencia. Influencia 2. Pues venga, vamos allá. Vamos a ver si estos señores del dragón nos hacen caso. Tiramos dos daditos y a ver qué pasa. Un 2 y un 3. William, William, zampoñando lo que no está escrito. De momento no gastó el focus. Si fallas, los señores dragón te atacan. Obtén el estado espalda-herida. Pues muy bien. Pues muy bien, amigos. Ya empezamos a pillar lo que no está escrito. Así que venga, aquí tengo los estados espalda-herida. Voy a coger este de aquí, por ejemplo. Y vamos a ver qué nos dice este estado. Eh. Supongo que nada bueno. Nos dice, cuando realices una acción de descansar, puedes tirar un dado. Si sacas un 5 o un 6, descarta esta carta. Bueno, tendremos que empezar a. Tendremos que empezar a descansar en esta partida como si no hubiera un mañana, como si lo hubiera. Y esta, amigos, ha sido la gran fase de encuentros de William Bjorik. Vámonos a Arkham con Gloria Goldberg. Por supuesto, Gloria está con una pista, así que vamos a tener un encuentro de investigación. Cogemos el mazo de investigación de himnos, que son estos de aquí que tienen las lupitas de las pistas. Y vamos a, vamos a investigar, venga, voy a cortar por aquí, por ejemplo, voy a robar este y a ver qué nos dice. Tenemos que resolver el de ciudad porque estamos en Arkham y nos dice así. Ni siquiera las élites sociales han logrado evitar el fenómeno del sonambulismo que está invadiendo la ciudad. Y tratas de investigar entre el caos. Tirada de influencia. Menos 1. Si no recuerdo mal, teníamos una influencia de 3, correcto. Vamos a tirar dos daditos. Y aquí estamos concentrados. Si hace falta, tendremos que gastar la, la, la ficha de concentración, ¿eh? Porque esto nos puede ir muy bien. Venga, tenemos que intentar ganar la pista como sea. A ver, estos son ámbulos que van por Arkham. En Arkham siempre pasan cosas raras, tío. Tiráramos y mira, ese 6 de amísima ¡Ah, coño. Esa gloria reventando. Si superas la prueba, descubres quién se ha visto aquejado. obtén esta pista. Pues claro que sí. Pistica para Gloria, que ahora ya nos podremos ir a las tierras del sueño a tener encuentros allí. Esta cartita de encuentros la descartamos. Y ahora, como vamos a tener el encuentro de Amanda Sharp, pues mirad, Scorsese que te crío. Estamos aquí en la India. ¿Qué vamos a hacer? Pues el mismo tipo de encuentro exactamente. Así que mirad, ni guardo el mazo y vamos a intentar tener otro encuentro de investigación con Amanda. A ver qué nos sale por aquí. En este caso, estamos en una ciudad también, así que vamos a resolver también la parte superior de la carta. Hablas con la madre de un niño que desapareció mientras dormía. Tirada de influencia menos uno. Pues si no recuerdo mal, también tenemos una influencia de tres, así que vamos a tirar dos. Ella no está concentrada, así que tenemos que pasarla. Sí o sí, venga. Amanda, camérate a la madre del niño desaparecido, que necesitamos saber qué ha pasado por aquí. Pues mira, ha pasado que... Mierda para mí. Pues vea, mierda para mí. Y aquí nos dicen que eh, si fallas, te acusa de habértelo llevado. ¡Fua! Obtene el estado detenido. Muy bien Amanda, así se juega. Pues venga, vamos a por los estados y aquí tengo los detenidos. Destreza detenido, me voy a quedar este de aquí por ejemplo. Ya tenemos a Amanda detenida, amigos, en la India. Lo que nos falta y además sin pista. Esto nos va a retrasar como siempre. No puedes moverte ni realizar acciones que no sean la de la acción de esta carta. En lugar de resolver un encuentro, dale la vuelta a esta carta. O podemos hacer una acción local. Realiza una prueba de influencia. Si superas la prueba, descarta esta carta. Una acción local, ¿de acuerdo? Significa que puede venir otro investigador y en el mismo lugar hacer esta acción por nosotros. ¿De acuerdo? Esto significa acción local. Pero venga. De momento, eh, Amanda está... Detenida, y es que con esta tirada Ni la pitillera de la suerte la ayuda Pues nada, esto acaba aquí, por supuesto La fase de encuentros, ya hemos tenido todos Nuestro encuentro pertinente Tenemos ya dos pistas, nos ha faltado conseguir esta ¿Y qué viene ahora? Pues la fase La fase de la quina, tío, la fase de la risa La fase de mitos Pues aquí estamos, con el mazo con dientes ¡Ah! Que me va a morder el dedito Ya sabéis que este mazo no lo puedo mezclar Porque en la preparación lo tuvimos Que, que montar, ¿de acuerdo? Así que vamos con El primero, pues mirad una ansia viajera que nos entra pues venga primero avanza el medidor de augurio esto significa que nos colocamos en las constelaciones azules de momento no hay ningún eh, portal con constelación eh, azul abierto en el encima del tablero así que de momento nada y ahora vamos a tener que resolver todos los efectos de retribución sabéis que hay que seguir un orden así que vamos para arriba y vamos a resolverlos uno por uno pues venga vamos allá efectos de retribución primero se resuelven los monstruos que hay en el tablero de juego. Como no hay ninguno, pasamos a la hoja de primigenio. Y la hoja de primigenio sí que tiene un efecto de retribución que nos dice, cada investigador se mueve una casilla hacia la casilla más cercana del tablero secundario de las Tierras del Sueño, a menos que gaste un punto de cordura. Pues venga, vamos allá. Entiendo que, eh, por supuesto, eh, Luke Robinson no se va a mover, Amanda Sharp sí que se tiene que mover. Eh, voy a hacer que Amanda gaste el punto de cordura para no moverse, ¿de acuerdo? Porque me interesa que se quede aquí al lado de la pista. Entonces tenemos a William, que entiendo que irá a la desconocida Cadaz directamente a través de Tokio, mientras que Gloria hará lo propio y irá directamente a la luna, por supuesto, desde Arca, ¿de acuerdo? Y se encuentra con Luke Robinson. Pues bueno, ya hemos resuelto. La retribución de cada primigenio. Ella os recuerdo que ha pagado la cordura. Continuamos. Lo siguiente es las cartas de mitos que estén en juego. De momento no hay carta de mito en juego, esta no cuenta. Normalmente serían rumores o algo parecido. Y ahora tenemos que hacer las pertenencias y estados de los investigadores. Pues venga, vamos a empezar con Luke Robinson. Y aquí, ¿qué tenemos? Eh, pues por supuesto, tenemos una amnesia de Luke. Que dice: Realiza una prueba de cabezón. Luke tira cuatro daditos. Venga, cuatro daditos para Luke. ¿Qué tenemos por aquí? Hostia tres cuadros tío falla falla la prueba falla la prueba venga le damos la vuelta a la carta y nos dice la terrible verdad de repente los terribles recuerdos del ritual profano vuelven a tu mente qué piadoso había sido tu cerebro al olvidar tus horribles actos ahora que recuerdas la verdad sabes que pronto tendrás que cumplir tu parte del pacto obtén el estado pacto oscuro a continuación descarta esta carta ya empezamos tíos ya empezamos y me cago en todo me cago en todo porque normalmente eh, obtener un pacto oscuro significa que antes cobras algo bueno pero en este caso nos llevamos el pacto oscuro de gratis mira me voy a llevar este y el pacto oscuro normalmente significa o sea traga traga quina pero hasta en el paladar sabes así que venga nos quedamos con el pactito oscuro y a ver si nos lo podemos quitar de encima de alguna manera ¿Qué hace el pacto oscuro os lo recuerdo tira un dado si sacas un 1 es hora de cumplir tu parte del trato daré la vuelta a esta carta esto en la siguiente fase de retribución ahora ya no lo hacemos vale muy bien pues seguimos con el amigo William Yorick, que tenemos esto de aquí, realiza una prueba de fuerza. Tenemos una fuerza de 3, pues venga, a ver si tenemos un poquito más de suerte. Porque de momento los dados todavía tienen que calentar, ¿eh? Venga, ¿qué tenemos por aquí? Un 5, pasamos la prueba, así que esta carta se queda igual. ¿Qué tenemos aquí con la amiga eh, Gloria Goldberg? Tiene encontrar portal, realiza una prueba de saber y darle la vuelta a esta carta. Pues vamos a hacer la prueba de saber. Tenemos un saber de 3. Un saber de 3, algo me dice que no mola, ¿eh? O sea, a misma eh, gloria Le damos la vuelta Y resuelve el efecto según el resultado de la prueba Tenemos tres éxitos, ¿de acuerdo? Dos o más Logras leer las estrellas a la perfección Revela todos los portales del montón de portales Y así se juega este juego, hijos de puta Venga Vamos a revelar todos los portales del montón de portales Triqui tri También es verdad que no nos. No nos... No nos afecta demasiado porque siempre jugamos con el, con el portal de arriba, boca arriba, de acuerdo con el portal superior. Pero entiendo que como está todo girado, podemos ir repasando lo que vendrá y planeando un poquito qué pasará con el futuro de nuestras constelaciones y nuestros portales. Gloria, o sea, mira, mira, mira. Te quiero. Gloria, Gloria. Una putamísima gloria Y ahí está, os lo siento, era la canción fácil Pero lo tenía que hacer Porque, porque esta señora se lo, se lo ha currado Y bueno, y ahora después de hacer el gilipuá nos queda, nos queda la deuda De Amanda Sharp Pues venga, unos hombres han venido a cobrar tu deuda Dale la vuelta a esta carta Sin posibilidad de pararlo Pues venga, a ver si no nos salimos demasiado mal parados Por encima de las riquezas El hombre lleva sombrero y una gabardina marrón no queremos dinero, si sea mientras te agarra del cuello. Sientes como si te estuvieran robando parte de tu identidad. Tirada de cabezón. Pues venga, vamos con ese cabezón, que es de 3. Pues venga. Mira, estos dados calentitos de gloria. A ver si se nos pega algo. ¡Eh! Un éxito, ni tan mal. Eh, si fallas, te arranca un fragmento de tu alma. A continuación, descarta esta carta. Como no hemos fallado, la descarto. Y adiós, muy buenas. Muy bien. Pues ya hemos hecho todas las retribuciones. ¿Qué toca? generar un portal recordemos que tenemos que generar uno solo y dónde aparece pues en la ciudad de Ulzar en la tierra de los sueños pues venga lo generamos ahí y por supuesto aparece un monstruo 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 ese mostraco hijo de fruta qué nos aparece pues mirad un gast aparece un gast que tiene un efecto de aparición que no dice que. A ver qué dice. Cuando se genere este monstruo, un investigador que esté en esta casilla resuelve un encuentro con él inmediatamente. Por suerte no hay nadie, así que el Gast nos espera en Ultar y ahora le vamos a dar de lo lindo. Muy bien. Pues venga, una vez resueltos todos los efectos de aquí, podemos pasar a resolver ya el evento de la Carta de Mitos. Desde que llegaste aquí, has sentido la llamada de ese otro mundo. Te espera todo un territorio de maravillas al otro lado de ese umbral y te ves incapaz de seguir resistiendo la tentación es el ansia viajera, amigos. Cada investigador que esté en una casilla que contenga un portal realiza una prueba de cabezón menos dos. Si falla, obtiene el estado perdido en el tiempo y en el espacio. Pues muy bien. Pues van a pillar Gloria y Luke. ¿De acuerdo? Gloria y Luke. Vamos con Luke primero. Es cabezón menos dos. Luke va con cuatro. Menos dos, dos. Pues venga. No nos interesa estar perdidos en el tiempo y en el espacio, amigos. Os lo recuerdo. Así que van a volar las concentraciones como si no hubiera un mañana. Mira. Look, look, tío, look. La gastamos. Gastamos su fichita de concentración y volvemos a tirar el dadito. Ahora sí, venga. De 4 a 5. ¡Eh! De 4 a 5, tío. Como, como tiene que ser, coño. Pues venga, vamos con Gloria. Gloria tira 3, menos 2, 1, ¿eh? Tiramos un solo dado. ¡Buah! Gloria, por favor, no tienes nada que nos ayude. No tenemos nada que nos ayude. Pues qué bien. Venga, Gloria. Tú puedes, amísima. Confiamos en ti. Mira. Gloria se ha desconcentrado un poquito, así que gastamos la fecha de concentración, repetimos el dado, cojo este cico que está calentito. Vamos Gloria, vamos Gloria, tienes que estar con nosotros, un 4. Mierda para mí. Mira, este dado, juez Dretco, yo te condeno a media hora de, de truyo, dadil. Venga, al truyo y tú no vuelves a aparecer. Pues venga, aquí tenemos perdido en el tiempo y en el espacio. Voy a robar esta de aquí, por ejemplo, y nos dice, retira tu ficha de investigador del tablero de juego. Pues qué bien. Vuelve al banquillo y ¿qué más nos dice? No te ves afectado por otros efectos de juego y no puedes moverte ni realizar acciones. En lugar de resolver un encuentro, dale la vuelta a esta carta. Toda la siguiente fase de acciones nos las vamos a pasar mirándolo desde otra dimensión y cuando llegue el momento vamos a darle la vuelta a esta carta. ¿De acuerdo? Pues venga. Hasta aquí llega la primera ronda. Ahora ha acabado la fase de mitos. Podríamos cambiar de investigador jefe. Pero de momento no lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Hemos resuelto ya los mitos. Eh, después de una ronda un poco bastante patética, la verdad. No estoy demasiado contento con nuestro cuarteto de la siesta. Espero que se vayan despertando porque la cosa no pinta demasiado bien. Pero bueno, vamos para arriba y vamos a empezar otra ronda. Va. Bueno, pues vamos con la segunda ronda del cuarteto de la siesta que me han dejado en muy mal lugar. ¿Por qué? Porque ahora si no chapamos ningún portal, que tenemos uno aquí, y otro aquí. Y ambos son rojos. Son el eclipse rojo. Que es donde avanzará el, el medidor de augurio. Nos avanzará la perdición en dos. Pero venga. Me voy a tener que arriesgar. Porque tenemos a Luke Robinson. Con una pista. De acuerdo. Así que me interesa que Luke Robinson. Tenga un encuentro. En Lynn, Por ejemplo. Y bueno. De hecho es el único al que puede llegar. Y gaste esa pista. Para hacer avanzar el misterio. Si no. No vamos a llegar nunca. Así que vamos con lo que decíamos. Luke Robinson. Dejo este portal aquí. Para luego. Nos movemos y vamos a Lynn, ¿de acuerdo? Y como estamos aquí, ¿cómo tenemos la influencia de este señor? Tenemos una influencia de dos. Lo digo porque estamos en una ciudad, pero ¿sabéis qué voy a hacer? No quiero adelantarme a los acontecimientos y voy a, voy a concentrarme. Voy a concentrarme que tener un reroll siempre es bueno. De momento descansar no nos sirve demasiado porque estamos a tope. Muy bien. Pues vamos con William Yorick. A William Yorick lo tenemos aquí en la desconocida Kadaz. Os recuerdo que podríamos volver a Tokio sin gastar acción por nuestra ruta local, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que ahora mismo tenemos un bicho aquí que tiene una fortaleza de dos y este señor es quien se tendría que ocupar de este tipo de monstruos, ¿de acuerdo? Así que a lo mejor nos interesaría pillar un billete de barco porque de la desconocida Kadaz para llegar aquí necesitamos dos movimientos, el problema... No, necesitamos tres. Porque esto conecta con CLF y luego venimos hacia aquí. Así que lo máximo que podríamos hacer es ir a Tokio. Mirad, vuelvo a Tokio, ¿de acuerdo? Esto no me cuesta una acción porque estamos con la ruta local, os lo recuerdo. Vamos de la desconocida Cadaz a Tokio. Y ahora por mis dos acciones podría, por ejemplo, concentrarme, ¿de acuerdo? Podría hacer un... Podría descansar para quitarme la espalda herida. O podemos intentar... Vamos a por el investigador de la logia. Vamos a por el investigador de la logia. Os recuerdo que puedo, por una acción, puedo quitar dos cartas de la reserva. Pero sabéis que de momento me gustan. Como estamos en una ciudad sin monstruos, vamos a hacer un adquirir apoyos. Nuestra influencia es de dos. Uh, si llega el caso, voy a tener que pillar la deuda. Así que venga, vamos a tirar. De hecho, de hecho la deuda la voy a tener que pillar sí o sí, porque el, el, ¿cómo se llama? El investigador de la logia cuesta tres. Pero venga, todo lo que nos podamos ahorrar, ¿qué tenemos por aquí? Pues mirad. Ni un éxito, tío. Me cago en me cago en William, tío. Voy a tener que gastar el focus, ¿de acuerdo? Lo gastamos para volver a tirar. Venga, necesito un éxito mínimo, un 2, mierda para mí. Mierda para mí. Pues ¿sabes qué? Para para pillarme nada, no me pillo la deuda, no me pillo nada y me quedo tal cual y me queda una me queda una acción que es concentrarme. Hostia, no estoy solo concentrándome y no estoy haciendo nada decente. Vaya basura. Pinta fatal, ya os lo digo. Gloria Goldberg, está perdida en el tiempo y en el espacio. Así que nos saltamos su fase de acciones porque no puede absolut hacer absolutamente nada. Amanda Sharp, la tenemos aquí en medio de la nada y quiero que pille esta pista. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo habéis adivinado. Nos vamos a concentrar. Así que venga, ella se concentra, aquí la tenemos. ¡Eh! Pero ya me despisto, me desconcentro. Está detenida, está detenida No puedes moverte ni realizar acciones que no sean la acción de esta carta Pues vamos a tener que hacer la acción de esta carta Me reservo esta ficha de, de concentrado aquí por si, por si acaso Y vamos a tener que hacer una prueba de influencia Si superas la prueba, descarta esta carta Recordemos que ella tiene una influencia de 3 Pues venga, manda Está en tus manos, amiga Quédate esta gente de encima Si no la superamos... Eh, nos la conservamos y luego, en lugar de resolver un encuentro, hay que pasar esta tirada como sea. Uff, a mí sí, me venga. Por poco, pero hemos superado la prueba, así que descartamos la carta. Perfecto. Y ahora sí, por mi segunda acción, no puedo hacer nada más. Bueno, estamos aquí. Estamos aquí, podríamos hacer un adquirir apoyos. ¿Hago un adquirir apoyos? No, me concentro y me quedo esto por si acaso. Y luego tengo que hacer una tirada. Y la pista puede depender de ello, ¿de acuerdo? Pues venga, ya hemos hecho todas las, todas las acciones. Tenemos a Gloria Goldberg que ahora volverá, así que volvemos ya con los encuentros de Luke Robinson. Pues venga, vamos a la fase de encuentros y a ver qué nos dice. Venga, pues aquí tenemos ahora sí el mazo de encuentros de las tierras del sueño. Y después de resolver uno de estos encuentros, vamos a poder gastar la pista que tiene Luke para hacer avanzar el misterio. ¿De acuerdo? Pues venga, voy a robar la primera. Y estamos en una ciudad, por supuesto. Perdón, es Dilazlid, todos son, todos son ciudades. Dilazlid, ¿qué nos dicen? Conoces a un soñador que tiene la intención de ir a la luna y tratas de disuadirlo tirada de influencia bueno el bueno de Luke tiene una influencia de dos tenemos una tenemos una una concentración de acuerdo vamos allá eh amísimo Luke venga lo lo convencemos de que no vaya a la luna nos dice así si superas la prueba te ofrece un regalo por tu advertencia obtén un apoyo aleatorio del mazo pues muy bien obtenemos un aleatorio perdón un apoyo objeto aleatorio del mazo bien hemos pasado la prueba antes de que me olvide, como hemos resuelto un, un encuentro de otros, eh, de otros mundos, de las tierras del sueño, coloco una pista en la carta de misterio. Ya solo nos faltan tres, ¿de acuerdo? Y ahora, por supuesto, me hago con el mazo de apoyos, corto por aquí, por ejemplo, y vamos a descartar cartas hasta que salga un objeto. Pues mirad, unos vendajes. Puedes descartar esta carta para evitar que un investigador que esté en tu casilla pierda un máximo de dos puntos de salud. Pues ni tan mal. Venga, unos vendajes para el bueno de Luke. Que está ahí el hombre con su pacto oscuro, como que me da un miedo que lo flipas. Venga. Pues venga, es el turno del bueno de William, que está en Tokio, así que vamos a volver a hacer otro encuentro de Tokio, a ver si esta vez nos da un poquito más de suerte. ¿Qué tenemos por aquí? Tokio nos dice así: Un viejo marinero se esfuerza por recordar una canción que usó una vez para expulsar a un Tonian en 1923. Mientras farfulla, intentas identificar las frases tirada. De saber menos 2. Bueno, William tiene un saber de 3, así que vamos a tirar un solo dadito. Lo tenemos concentrado, así que a ver si la pasamos. ¿La pasamos? La pasamos, amísimo, sin tener que usar la concentración. Si superas la prueba, reconoces el ensalmo. Baj viraj. Un monstruo de tu elección en cualquier casilla pierde 2 puntos de salud. O sea, mira, 2 puntos de salud para este Gast que se va para su casa. Entonces, ojo, ojo al parche. Recordemos que William tiene una carta Muertos y Enterrados que dice: Cuando un monstruo que no sea épico sea derrotado o descartado, puedes gastar una ficha de concentración para colocar ese monstruo sobre esta carta. Pues lo vamos a colocar aquí, gastando la fichita de concentración que tiene William, y a continuación puedes darle la vuelta a esta carta. Sabéis que eh, de momento no voy a hacerlo. Intentaremos al menos colocar un monstruo más aquí, a ver si es que cuando haya dos, pues ya nos dan un, un beneficio mejor, ¿de acuerdo? Así que venga, dejo esta, este monstruo aquí. La carta, recordemos que la seguimos eh, sin haberle dado la vuelta, así que ya hemos descartado la ficha de concentración de William, hemos hecho su encuentro aquí. Pues vamos con la buena de Gloria. ¿Qué pasa con Gloria? Que está perdida en el tiempo y en el espacio. Nos dice: en lugar de resolver un encuentro, dale la vuelta a esta carta. Le damos la vuelta y ¿qué nos dicen? Masas de enjambres. Entre la turbulenta masa de estrellas, descubres enjambres de seres alienígenas que se devoran unos a otros sin dudar. Intentas encontrar el camino a casa sin ser detectado. Observación menos uno. Venga, tenemos una observación de tres, así que vamos a tirar dos daditos. Venga, Gloria, vuelve a casa con nosotros. Necesitamos a la misma de esta partida. Pues de momento, mierda para mí. Mierda para mí. Hemos fallado y nos dice así: si fallas, genera un portal y resuelve una oleada de monstruos en esa casilla. A continuación, coloca tu ficha de investigador en esa casilla y queda retrasado, barra rezagado. A continuación, descarta esta carta. Madre mía, gente. Me están creciendo los enanos en esta partida. Pues venga, vamos allá. ¿Qué nos dice? Nos dice, si fallas, genera un portal, ¿de acuerdo? Generamos un portal en Estambul, ya lo sabíamos, y resuelve una oleada de monstruos en esa casilla. Recordemos que por la hoja de, de referencia de este escenario de cuatro jugadores, tenemos que generar dos monstruos en ese portal. Así que, amigos, aquí vienen los monstruos y van a salir dos. Van a salir dos monstruitos. Venga, vamos para allá. O, o tendrían que ser tres, porque cuando se genera un portal Normalmente sale un monstruo O sea, se genera un portal, sale un monstruo Que es un yoigor, ¿sabes? Un yoigor con cuatro de fortaleza Y ahora resolvemos la... La, 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 la explosión de monstruos esta ¿Cómo se llama? Nunca, nunca me acuerdo, tío Oleada de monstruos, venga, el primero es un sectario Podría ser peor, y el segundo Es un, un gug tío Un Guk también de cuatro de fuerza Todo contra gloria, pavo Pobre, pobre señora, fijaros Todos estos bichos se van aquí, ¿de acuerdo? A Estambul. Y por supuesto nos han dicho que Gloria vuelve a esa casilla y queda rezagada. Barra retrasada, ya sabéis que aquí rezagados. Pues oye, y a continuación descarta esta carta. Pues oye, muy bien. Nos lo hemos comido, pero bien. Gloria está en Estambul, pero pobre, echa una mierda. Pues bueno, eh, por fin nos toca Amanda Sharp. Vamos a tener su encuentro con la pista. No tenemos nada raro, así que venga, ¿dónde están los encuentros de investigación? Este es el, estos son los que hemos descartado antes. Así que venga, volvemos a mezclar y a ver si nos sale un, un encuentro que nos vaya bien. Este de aquí, por ejemplo, estamos en una ciudad, así que resolvemos la parte superior y nos dice así: asistes a una clase nocturna sobre el significado que se esconde tras los sueños y pesadillas más comunes. Obtén esta pista. ¡Eh! Ni tan mal, muy bien. Amanda ya tiene una pistita. Bien. De pronto te das cuenta de que se te ha olvidado vestirte antes de venir <laughs> y buscas algo con lo que te aparte, pobre banda. Tirada de observación. Son cuatro dados, venga. Cuatro daditos, ¿para qué os quiero? Y vamos con la pitillera, ¿eh? Con un 4 pasamos la prueba, venga. Mira, mira, mira. Dos S y un 5. ¿Y aquí qué nos dice? Si fallas, nada. Si la pasamos, no pasa absolutamente nada. Pues venga, podemos descartar esta cartita. Tenemos ya otra pista y hemos pasado eh, la prueba. Con lo cual... Ni tan mal, pues esto significa que ya hemos hecho todos nuestra fase de, de encuentros. Pues vámonos a mitos. Bueno, pues venga, mirad cómo está la pobre Gloria, eh? miradla, miradla que el pobre va a estar dos turnos sin hacer acciones y además el juego, este juego tiene vida, ya lo sabéis, sabe que Gloria es una misma y va por nosotros. Venga, vamos con mitos. Avanza el medidor de augurio, por supuesto, nos colocamos aquí en el, en el eclipse rojo y ¿qué tenemos? Tenemos. El, el de Estambul, que era? El de Estambul es verde, ¿de acuerdo? Pero el de Arkham y el de Ultar, que tenemos en las tierras de los sueños, son rojos. Vale, esto significa que tenemos que avanzar la perdición en dos. Si, por si fuera poco, aquí la carta de Preludio nos dice: cuando el augurio avance al augurio que se corresponda con el primer portal del montón de portales, hace avanzar la perdición una casilla. Ahora mismo es el, la constelación azul, así que solo tenemos que avanzar los dos. Pues venga, pasamos de 15 a 13. Bien, pues ya hemos resuelto el primer símbolo y ahora vamos a tener que hacer, por supuesto, ya lo sabéis, todas las retribuciones. ¿Qué tenemos por aquí? Fijaros, tenemos retribución de este señor y de este señor. El sectario y el Loigor tienen, tienen retribuciones y empezamos con los monstruos. Pues a ver qué nos dice aquí. Cada investigador que esté en esta casilla o en una casilla adyacente pierde un punto de salud y un punto de cordura, amigos. Pues mirad, Gloria Goldberg, de momento, ya pilla y baja a 3 de salud. Madre mía, pobre Gloria. 7 de cordura. Como me, como me maten a gloria, me cabreo. ¿Qué dice el sectario? El sectario dice: usa la información de sectarios que aparece en la hoja de primigenio. Estos sectarios, los de himnos, no tienen efecto de retribución según la hoja de, secta, de primigenio. Así que nada, pues vamos ya directamente a la retribución de himnos. Cada investigador se mueve una casilla hacia la casilla más cercana del tablero secundario de las tierras del sueño, a menos que gaste uno de cordura. Pues. pues claro, esto significa que Amanda entraría aquí y Amanda está. Amanda está fatal, tío, pobre. Amanda está fatal. Vamos a ver, entiendo que Luke no se va a tener que mover porque él ya está en las tierras del sueño. William Yorick se vuelve a la desconocida Kadaz. Se mueve una casilla hacia allí, ¿de acuerdo? Ya está en las tierras del sueño. Gloria se puede mover, porque, claro, Gloria está rezagada, ¿de acuerdo? Pero este efecto no es una acción de movimiento. Entiendo. Que se puede mover, Hipnos la atrae. La pobre está aquí, hecha una mierda, está medio inconsciente y Hipnos la atrae. Así que voy a moverla, ¿de acuerdo? Espero no estar cagándola. Se irá directamente al mundo subterráneo y podrá evitar a los bichos. Lo cual, en este, en este caso, nos ha ido bastante bien. Que ahora que lo pienso, ojo, ahora que lo pienso este portal se va, a esta, se va al mundo subterráneo. Es que no me lo decís, tío. Este portal se va al mundo subterráneo, ¿de acuerdo? Porque recordad que cuando se tiene que generar un portal en una ciudad donde hay un portal onírico, ese portal va al mundo de los sueños. Así que eh, Gloria directamente aparecía ahí rezagada, ¿de acuerdo? Y como ya está en el mundo de los sueños, como el, el propio Luke, no se va a tener que mover. Lo que sí que voy a hacer entonces es mover a Amanda ahora no voy a gastar su cordura de acuerdo y vamos a moverla directamente hacia estambul para estar un, un espacio más cerca de la tierra de los sueños bueno esto me está esta partida me está reventando ¿eh, amigos vale pues ya hemos hecho todas las retribuciones de los monstruos hemos hecho la retribución del primigenio vamos a nuestras posesiones empezando por el pacto oscuro que tiene el bueno de luke robinson pues venga, el pacto oscuro es fácil. Tiramos un dado y si sale un 1, le damos la vuelta a la carta. Si no, pues ahí se queda hasta que, hasta que nos la podamos quitar de encima de alguna manera o nos la comamos. Tiramos un 5. Pasada, muy bien. Pues vamos con el amigo William Yorick que nos dice: eh, Realiza una prueba de fuerza. Si fallas, dale la vuelta a esta carta. Tiramos tres daditos y vamos allá. Venga, William, pásala, amigo, pásala. La pasamos. Perfecto. La espalda herida se queda aquí hasta otro ratito. Vamos con Gloria. Con Gloria tenemos esto de aquí, realiza una prueba de saber. Bueno, pues vamos a hacer la prueba de saber. Sabemos que antes hemos sacado los mejores resultados posibles, pero ahora mierda para mí. Pues venga, le doy la vuelta y ¿qué nos dice? Cero, las estrellas están en su lugar. Si el primer portal del montón de portales corresponde con el augurio actual, haz avanzar la perdición una casilla. No es así. A menos que descartes esta carta. Bueno, como tampoco coincide, de momento me la quedo, pero entiendo que la podré descartar. Ya hemos hecho lo que nos interesaba, que era... Poner boca arriba todo este montón de portales, os lo recuerdo. Y si no recuerdo mal, pues Amanda no tiene nada. Amanda tenía una deuda antes, que ya se la había quitado de encima, así que podemos continuar. Pues venga, tenemos que generar un portal, claro que sí. ¿Y dónde aparece el portal? En Tokio. ¿Y dónde está Tokio? En la desconocida Kadaz, amigos. Porque recordad que Tokio tiene una puerta onírica. Pues venga, este portal va a la desconocida Kadaz, que es donde está, por supuesto, William Yorick y. Y aparte de William Yorick, pues ahora que habrá? Pues un monstruo, claro que sí. Venga ese monstruico, a ver si me sale un sectario de mierda. Pero oye, a William lo que le conviene es ir petando a Peña. ¿Y qué nos sale? Pues mirad, nos sale un Shan. Mientras no se nos ponga en la cabeza y nos reviente, que tiene fortaleza 2. Pues venga, uff, será, será bestia este tío. ¿eh? Si pierdes cordura por la prueba de cabezón, haz avanzar la perdición una casilla a menos que gastes una pista. Y este hombre no tiene pistas, pues venga, vamos a ver qué podremos hacer. Pero bueno, una vez resuelta la aparición de portales, nos dice así, reunir a la gente. Después de que el ruido y la violencia acaben, uno de los tenderos se asoma por el cierre de la ventana. Asombrado al verte con vida, abre la ventana y te llama. ¿Se ha terminado? ¿Estamos a salvo? Le haces un gesto para que sepa que todo va bien. Todo va bien, ¿sabes? Evento. El investigador jefe obtiene un apoyo aliado aleatorio del mazo. Venga, pues vamos a... Oye, una carta buena, una carta buena. Vamos a darle un apoyo aliado al señor Luke Robinson. Así que vamos a ver qué tenemos por aquí. Mirad, no voy ni a mezclar. Tenemos aquí el mazo y vamos a empezar a sacar cartas. Una baratija. ¿Qué tenemos aquí? Un servicio. Vamos a ver si nos sale un aliado. Venga, un aliado. Mirad, el erudito arcano. Obten más uno de saber y puedes volver a tirar un dado cuando resuelvas una prueba de saber. Pues venga, un aliado para el señor Luke Robinson, que sigue siendo el investigador jefe. Estas cartas de aquí que hemos visto ahora las vuelvo a mezclar en el mazo, así le hacemos una mezcladita rapidita. Y esto acabará ya la fase de mitos. Ahora yo podría cambiar el investigador jefe. Me interesa. Me interesa tener otro investigador jefe. Me podría interesar, me podría interesar. Se lo voy a dar a Gloria Goldberg, ¿de acuerdo? Vamos con Gloria. Pues venga, empezamos con Gloria Goldberg. Su primera acción eh, va a ser eh, básicamente ponerse de pie porque está rezagada. Así que si ya sabemos que un investigador rezagado no puede hacer acciones. Solo puede levantarse. Pues venga, la levantamos y pasamos directamente a Amanda Sharp. Ahora Amanda Sharp podría intentar venir aquí y ayudar a Gloria, ¿de acuerdo? ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a hacerlo, no voy a gastar acción, voy a venir aquí, pero antes de venir aquí a lo mejor podríamos chutarnos un poquito porque nos podría, nos podría venir bien recordemos que en la reserva tenemos a este señor de aquí, si derrota a un monstruo durante un encuentro de combate recu recupera un punto de cordura y obtiene una pista a esta señora le iría bien tener armas pero ahora mismo no tenemos nada tenemos un asistente personal Podríamos hacer... Eh, vamos a hacer un adquirir apoyos, ¿de acuerdo? Voy a hacer un adquirir apoyos. Tenemos una influencia de tres. Así que voy a tirar tres daditos y a ver qué nos sale. Venga, ¿qué tenemos? Pues mira, ni un puto éxito. Eh, pues sabéis que no voy a pillar una deuda, me la como y voy a hacer otra cosita. Vamos a, vamos a intentar hacer su investigación innombrable, fijaros. Cuando realices una acción de descansar, puedes adentrarte en los secretos de los primigenios. Voy a descansar, ¿de acuerdo? Y como descanso, voy a recuperar uno de cordura. Recordad que no puedo recuperar por culpa de himnos, no puedo recuperar uno y uno. Recupero uno de cordura, me coloco con 6 y 6 otra vez, ¿vale? Hemos hecho la acción de descansar y ahora aquí nos dice, cuando realices una acción de descansar, puedes adentrarte en los secretos de los primigenios, tirada de observación. El ojete. Venga. Amanda tiene un ojete de 4, ¿vale? Eh, pero hostia, pero si descanso... A ver, Edko, Edko, no te despistes. No descanso, no descanso porque. Ah, sí, sí que descanso, sí que descanso. Porque venir aquí, venir aquí no me cuesta, no me cuesta acción porque tengo una ruta local. Así que venga, vamos a hacer la tirada de observación. Venga. Y a ver, y a ver qué pasa. ¿Qué nos dicen? Mira, tenemos dos éxitos. Si superas la prueba coloca una ficha de arcano sobre esta carta. A continuación puedes darle la vuelta a esta carta. De momento no voy a hacerlo. Lo que sí que haré será colocar la fichita de arcano, funciona parecida supongo a Muertos y Enterrados de William. Aquí tengo la ficha de arcano y la coloco aquí. Y luego en un momento dado poder intentar darle la vuelta. Muy bien, y ahora no me cuesta una acción, lo sabemos, nos venimos aquí al mundo subterráneo con Gloria y con todos estos bichos y a ver si podemos hacer alguna cosa de provecho más tarde. Muy bien pues esto significa que después de gloria ha venido amanda pues ahora viene luke luke robinson el problema con luke robinson es que si sí, aquí no llega aquí no llega pero si va por ahí luego puede intentar ayudar vendremos a ulzar de acuerdo y luego intentaremos cerrar este portal de aquí esto sería mi primera acción y mi segunda acción eh, estamos a tope tanto de cordura como así que no hace falta que descansemos y lo que sí que tendríamos que hacer es intentar adquirir apoyos quizá ¿Cómo vamos de influencia? Tengo una influencia de dos. Venga, estoy en una ciudad sin monstruos, pues vamos allá. Influencia de dos. Nada, mierda para mí. Paso. Pues vamos con, vamos con William. El problema que tiene William es que está con un monstruo, ¿de acuerdo? Y estamos en la naturaleza. Pero recordad que los monstruos no nos, no nos cancelan el movimiento. Me podría largar de allí, ¿de acuerdo? Y es lo que voy a hacer. Y es lo que voy a hacer porque quiero intentar pillar al, al investigador de la logia. Así que nos vamos a mover hacia CFL y voy a hacer también un adquirir apoyos con mi influencia de dos. Venga. Venga, solo que me salga uno, pillo la deuda y me pillo al, al señor este. ¿Qué tenemos? Hostia, qué basura acá... De... ¿Qué basura acá? Eh, al juez dretco al Estoy harto ya de estos dados, tío. Estos dados que me están, me están camelando, tío. Mira, al trullito y luego ya hablamos y eso. Pues bueno, aquí ha acabado la fase de acciones. Hemos hecho el pena, básicamente. Este cuarteto de la siesta está más por dormir que por cualquier otra cosa, por lo que se ve. Así que tendremos que pasar directamente a la fase de encuentros. Vamos allá, empezamos con Gloria y con Amanda, que antes de poder tener un encuentro de cualquier otro tipo, tendrán que tener encuentros con monstruos. Pues vamos a acercarnos en el fragor de la batalla y a ver si podemos hacer algo decente. Pues venga, vamos con la fase de encuentros de la investigadora jefe Gloria Goldberg y estamos aquí en el mundo subterráneo. Pero antes de poder tener cualquier otro tipo de encuentros, tenemos que tener un encuentro con cada bicho, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con el sectario a ver si nos lo quitamos de encima. Recordemos que por la hoja de primigenio tenemos que hacer una tirada de cabezón menos uno, en el caso de Gloria, tres menos uno, dos, y un solo éxito basta para que nos lo quitemos de encima. Pues venga, vamos a ver si lo conseguimos. Ahí está, exitazo. Si superas la prueba de horror libera al soñador de su sueño eterno y derrota a este monstruo. Venga, derrotado. Así que se vuelve para la bolsita. Muy bien, uno menos. Ahora sí que empieza la fiesta. Escojo el Guk, ¿de acuerdo? Venga, vamos con el Guk. Tenemos que hacer una tirada de cabezón. Esto significa tres daditos y él nos mete dos de horror. Necesitamos dos éxitos para que no nos meta ninguno. Vamos allá. ¿Qué tenemos? Mira, es un 6, eh, clarísimo, tío. 6 y 5, la pasamos. Perfecto. Como hemos sacado dos éxitos contra los dos de horror que nos hace, no pillamos ninguno. Muy bien. Ahora sí que viene la fiesta. Porque fuerza menos 2. La pobre Gloria tiene 1 de fuerza más el látigo. ¿De acuerdo? Es un 2 de fuerza. Menos 2, 0. Así que vamos a tirar un solo dadito. Pero además el látigo nos dice que puedes volver a tirar un dado cuando realices una prueba de fuerza durante un encuentro de combate. Pues venga. Si derrotas a este monstruo durante un encuentro de combate, no resuelvas un encuentro adicional. Pues venga. No creo que lo haga, pero vamos allá. ¿Qué tiramos? Un 6, tío. Amísima. ¿Qué pasa? Tenemos un éxito. Esto significa que él nos pega dos, pero nosotros le pegamos uno, ¿de acuerdo? Así que le hacemos un daño, pero él nos hace dos. Ojo que Gloria se queda con uno, ¿eh? Se queda con uno. Ay, pobre Gloria, que la vamos a perder nada más empezar. Eso sí, el Guk se queda con un dañito. Pues venga, un dañito para el Guk. Y seguimos para Bingo, porque por supuesto ahora viene el Yoigor. ¿Y el Yoigor qué nos hace? Madre mía. Otra vez, tirada de cabezón. Con dos de horror. Madre mía. Amigos. En el primer vídeo voy a perder dos investigadores. Vamos allá. ¿Qué tenemos? Fijaros, ni un solo éxito en la tirada de cabezón. Esto significa que Gloria baja de 7 a 5. Y así vamos. Y venga, vamos a la fuerza otra vez. 2 menos 2, 0. Tiramos 1. Madre mía. Y esto, esto nos matará a Gloria. Nos mata a Gloria, amigos. 2. Fallamos. Vuelvo a tirar, por si acaso, porque tengo el látigo. Y saco un 1. Madre mía, qué desastre, tío. Pues venga, vamos allá. Eh, tenemos, por supuesto. Eh, Cero éxitos, eso significa que le hacemos cero de daño y él nos mete tres hostias. ¿Qué pasa? Que a Gloria, amigos, le queda uno de vida y este uno de vida significa que nos la mata, nos la mata. Así que investigadora derrotada. Venga, pues está derrotada. ¿Qué tenemos que hacer? Recordad, le damos, la tumbamos, la llevamos a la a la ciudad más cercana, que en este caso es Dilathlin. Bueno, no, de hecho es Ultar, que es donde está Luke Robinson y le colocamos una fichita de daño encima para saber que ha muerto por eh, daño físico. Hostia, madre mía. Todas sus pertenencias, ¿de acuerdo? Todas sus pertenencias, y, y que incluye estas cartitas y la pista, van encima de su hoja de investigador, y luego cuando vayamos allí podemos tener un encuentro con ella. Como ella era la investigadora jefe, le doy esta hoja, esta ficha a otro investigador. Se la voy a dar a Amanda Sharp. Y no solo eso, sino que además la perdición baja en uno. Pues venga, vamos a bajarla en uno y vamos a continuar con... Los combates de Amanda Sharp, que ojo, se va a quedar tiesa igual, ¿eh? Bueno, pues ya he hecho avanzar la perdición, vamos con la fase de encuentros de la pobre Amanda Sharp. ¿Qué va a tener que hacer? Pues exactamente lo mismo que, que Gloria, amigos. Vamos con el Gugeste, venga. Tiramos cabezón, cabezón de 3, madre mía, qué desastre, qué desastre de partida. Mira, dos éxitos, a mí Como mínimo, esto no nos pega. Y ahora, tirada de hostias menos 2. Tiene una fuerza de 1, menos 2. Eh, menos uno vamos a tirar un solo dado y a ver qué pasa. Exitazo. Pues venga, le metemos una hostia al Guk, pero el Guk nos mete dos El pega 3 con uno con un éxito le paramos. Nos mete dos hostias. Pues venga, bajamos de 6 a 4. Aún vamos a poder intentar aguantar. Pero ahora, este señor está aquí con sus dos hostias. Y ahora viene otra vez. Pues otro bicho. Además, hemos tenido la mala suerte que nos han salido bichos muy bestias. ¿eh? El Yoigor, este también pega cuatro O sea, tiene cuatro de vida. Venga, fijaros. Se repite la misma historia. Pillamos dos de horror, nos quedamos en cuatro, no pasamos la tirada de cabezón y ahora nos pegamos. Vamos a tener que tirar un solo dado, tenemos un uno, se repite la historia y nos queda Amanda con uno de vida, amigos. Con uno de vida aún sobrevivimos, pero está la cosa fatal. ¿eh? Y además el Yoigor este eh, no, tiene, no tiene nada, tío. No, tiene nada, no le hemos hecho ni un rasguño. Qué desastre de partida acá, amigos. Qué desastre de partidaca, con la ilusión que tenía yo de volver a Horror. Vamos con Luke Robinson. Venga, Luke Robinson, estamos en la fase de, de encuentros y ahora él puede tener un encuentro con Gloria para intentar recuperar todas las posesiones de Gloria, ¿de acuerdo? Y creo que es lo que vamos a hacer. Creo que es lo que vamos a hacer. Sabemos que Gloria ha muerto por, por daño físico, así que tenemos que coger su hoja de investigadora y tenemos que resolver esto de aquí. En caso de herida incapacitante o muerte, y vamos a, a leer este encuentro con ella. Echas un vistazo a los informes del médico y ves que las dos manos de Gloria quedaron aplastadas en el accidente que la trajo aquí. Pobre Gloria, tío. Te ofrece sus cosas ahora que ya no puede hacer uso de ellas. Obtén todas sus pertenencias. Venga, pues todas las pertenencias de Gloria, incluida su pista, el látigo, el códice de los mitos y encontrar portal, van para Luke Robinson. Bueno, algo es algo. Venga, Gloria, no dejaremos que hayas muerto en vano. Te habla de un viejo libro de su biblioteca que podría serte útil si puedes traducirlo del latín en el que está escrito. Tirada de saber. Veamos, Luke tiene un saber de 4. Vamos, Luke. Que no sea en vano la muerte de Gloria, tío. Aquí que tenemos, pues mirad, basura, pero total. Voy a gastar la concentración que tiene Luke. Esto ya es, esto ya es personal. Estos dados, tío, esto ya es personal. Mira, un 3, mierda para mí. Si fallas, sus secretos permanecen ocultos. Tanto si las superas como si no, descartas su ficha de investigador. Pues amigos, ahora sí, Gloria Goldberg eh, se va de la partida y el pobre Luke Robinson... Aparte de haber visto el cadáver y sus manos aplastadas, pues no ha podido desentrañar los secretos que ocultaban los apuntes, las notas, los libros de Gloria Goldberg. Gloria, te echaremos en falta, amiga. Vamos, vamos a ver si William Yorick es menos zampoñas. Venga, pues William Yorick en Selefé y vamos a, vamos a resolver este encuentrito. A ver si hacemos algo decente, porque madre mía, menuda partida Los caballeros que sirven al rey Curanes te desafían a un juicio por combate. Hombre, mira. Tirada de fuerza Al menos es tirada de fuerza Vamos, William, ¿qué tenemos? Mira, un éxito, no está mal Venga, venga William, ahí Si superas la prueba demuestras que eres digno de una misión Obtén un apoyo único, tarea pues, pues venga, nos dan una tarea Vamos allá Aquí tenemos los apoyos únicos, ¿de acuerdo? Tarea, muertos y enterrados, ya la tenemos Voy a pillar la siguiente que aparezca Esto en teoría se tiene que mezclar Pero no lo tengo mezclado Así que vamos a ver qué sale Mira, una tarea, un estudio dimensional. Vamos a hacer este de aquí, ¿de acuerdo? Una vez por ronda, cuando se cierre o descarte un portal, puedes gastar una pista para colocar una pista sobre esta carta. A continuación, puedes darle la vuelta a esta carta. Al igual vamos a hacer esto de momento con este primer misterio que nos pide pistas para resolverlo. Pero bueno, esta es la tarea que se le ha encomendado a William Bjorik, amigos. El, el sepulturero va a tener que lidiar con portales y con pistas que me parece a mí que no lo vamos a hacer demasiado bien. Pues muy bien, estoy, estoy desolado amigos, estoy desolado porque Gloria tenía mucha fe en Gloria y se nos ha ido, pobrecita, a tomar por culo. Pues venga, hemos acabado la fase de encuentros, ¿qué nos queda? Fase de mitos, pues vamos allá. Bueno, pues si la memoria no me falla, viene una cartita de rumor, porque en efecto, aquí la tenemos. Bueno, tenemos lo primero de todo, que generar pista. Como somos cuatro jugadores, tenemos que generar dos pistitas. Y para generar pistas, pues traemos la reserva de pistas y así sin mirar eh, pillamos dos. ¿Y dónde van a aparecer estas pistas? Pues mirad, la primera aparece en San Francisco, ¿es eso? No, eh, just, en el mar justo al lado de San Francisco. Y esta de aquí aparecerá en el número 13, que es justo arriba de todo, ahí en el Polo Norte, como siempre. Pues venga, las coloco en su lugar. Y ahora, por supuesto, pues tendremos que colocar una fichita de rumor en la casilla 15. La casilla 15, que mirad, es justo aquí. Pues aquí tenemos un rumor que vamos a tener que resolver y aquí nos piden tres fichitas de arcano. Pues venga, aquí tenemos las tres fichitas de arcano, ¿vale? Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Nos dicen que hay saqueadores. Las bandas de Suráfrica tienen una habilidad única para emplear la violencia y la intimidación para hacerse con lo que quieran. Han comenzado a usar los envíos internacionales de la nación para extender su influencia por el mundo. Pues vaya, activo rumor como encuentro. Un investigador que esté en la casilla 15, aquí en Sudáfrica, puede investigar con observación menos 1. Si supera la prueba, puede gastar una cantidad de pistas igual al número de investigadores para resolver este rumor. Madre mía. Cuando no haya fichas de arcano sobre esta carta, cada investigador descarta una pertenencia objeto, un apoyo aliado, un apoyo tarea, un hechizo, un estado talento, una ficha de mejora y una ficha de concentración. A, a continuación, resuelve este rumor. Y cada vez que tengamos una retribución, vamos a tener que descartar una fichita de arcano de las que hay aquí. Y hay solo tres. Amigos, esta es que está. Madre mía, qué partida, ¿eh? ¡Qué partida, amigos! Pues venga, de momento, por suerte no tenemos que generar monstruos ni portales ni nada. Ni avanza el augurio ni nada. Pues se queda aquí esta cartita de rumores para amenizarnos la jornada. Es lo que hay. Bueno, gente, pues de momento lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Voy a acabar en esta ronda y más que nada me viene perfecto porque, eh, como ahora hemos acabado la fase de mitos y empezaría una nueva ronda, tenemos aquí una bandeja de investigador vacía. ¿De acuerdo? Esto significa que tenemos que recuperar uno de los que tengamos disponibles para jugar y lo incorporaremos a la partida. Entonces, lo voy a dejar en vuestras manos. Quiero que me ayudéis a, a elegir un investigador o investigadora. Ya sabéis, los tres que nos quedan, William Bjorik. Amanda Sharp, que por cierto está a uno de vida, solo de morir, así que voy a tener que huir de, del portal del mundo subterráneo y curarme y esperar a que los monstruos no me peguen más, ¿de acuerdo? Y recuperarla un poquito. Además, eh, tenemos a Luke Robinson, eh, que está bastante bien y tiene una pista. Amanda también tiene una pista, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis un poquito lo que nos hace falta. Eh, viendo, proba probablemente nos falta pegada para matar monstruos. Y nos falta quizá un poquito más de observación. No, Amanda está bien de observación. Nos falta sobre todo fuerza para matar monstruos. Así que si se os ocurre a alguien, no digo que escojamos un investigador que pegue, pero que sepáis que ahora mismo es lo que más nos hace falta. Pero a lo mejor se os ocurre alguna otra idea. Como siempre también estoy abierto a estrategias. ¿Qué hacemos? ¿Esto lo dejamos pasar o qué? Vamos a perderlo todo. ¿De acuerdo? Vamos a perderlo todo. Nos hacen perder casi una de cada, uno de cada tipo de posesión a cada investigador. O podemos venir a resolver esto. Problema, que para resolver esto hacen falta cuatro pistas. Y para resolver el misterio, de momento nos hacen falta tres. Con lo cual, si resolvemos esto, la partida se nos va a alargar muchísimo. Pero bueno, esto es el dichorro, amigos. Nunca nadie dijo que esto tendría que ser fácil. Así que de momento, os dejo, os dejo que os devanéis un poco los sesos con los investigadores. Yo iré mirando los, los comentarios y a ver. Si, si hay alguien que tiene más votos que alguien, si, si veis un investigador que os guste, aparte de ponerlo en vuestro propio comentario, si queréis, pues votad al primero que lo haya puesto, así yo podré contrabilizar los pulgares arriba de los nombres de los distintos investigadores que haya y el que tenga más, pues saldrá a la palestra y jugará con nosotros ¿Os parece bien? Pues venga, yo como siempre eh, lo dejo aquí, os doy un abrazo os mando, perdón, os mando un abrazo muy fuerte os doy las gracias por estar al otro lado de la pantalla como siempre, y espero que tengáis un poco de compasión y os identifiquéis un poco conmigo porque estoy pringando lo que no está escrito. Este juego sabe que la última vez que jugué contra Hastur, gané fácil. Gané fácil, os acordáis. Con, con Charlie Kane y con Jenny Barnes y tal. Y Así, ah, Edco. Así. ¿Ah, pues ahora te lo vas a comer, tío. Te lo vas a comer pero con patatas. Y aquí estoy, sufriendo de lo lindo. Llevo tres rondas y ya eh, lo veo perdido. Así que... A ver cómo está la cosa. Estamos en perdición 12, teníamos 15, hemos bajado 2 por los portales y 1 por perder a Gloria. Y de momento, pues vamos haciendo, vamos haciendo. Luego, cuando suba esto a aquí a la, a la constelación azul, bajará 1 por tener uno y más uno por tener este arriba de todo. Así que, a ver qué hay que hacer. De momento, lo más urgente es salvar a, Gloria, a Amanda Sharp, perdón, que le queda uno de vida porque nos han salido unos bichos ahí, y quizá intentar mandar aquí a William, que no sé si va a llegar, donde está Amanda, y que pegue él, que pegue él, y a ver si podemos hacer algo decente, ¿de acuerdo? Pero esto será en el siguiente vídeo. Yo de momento me despido, y os deseo eh, una feliz tarde, eh, que sea más feliz que la mía, porque yo no sé si me voy a poder sentar, como siempre, tener mucho cuidadito por ahí fuera, que mira, los primigenios, tío, y sobre todo si os dormís, cuidadito, porque este señor, mirad, en su trono de piedra, mientras duerme, se ríe en nuestra puta cara. Y no es para menos, porque menudo papelón que estamos haciendo. Nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Venga, ¡hasta luego!